Muy buenas tardes, soy Pablo Lapacet, hoy en Lanús, donde siempre les muestro caballos distinguidos de la mano de esta familia que siempre nos da el honor de filmarle caballos realmente sobresalientes. Hoy con este hermoso Bayo Ruano de 10 años de edad, 1,60 de alzada, un caballo mestizo, con un chorro de cuarto de milla seguramente, con todas las garantías de mansedumbre, un caballo muy funcional, que conoce todas las tareas de campo, de buena boca, fíjense cómo pisaba para atrás, un caballo que utilizaban para apadrinar hasta hace no mucho tiempo y que está en la flor de la edad, 10 años, con todas las condiciones para disfrutarlo por muchísimos años más. Soy Pablo Lapacet, para mi tienda en losequinos.com. Les recuerdo que se contacten conmigo por este hermoso bayo o por cualquier otro caballo que les pueda interesar o para ayudarlos a buscar el caballo que según sus necesidades puedan ustedes precisar. También les puedo ofrecer el servicio de pastoreo a campo en mi establecimiento Santa Rita Punta Indio. Comuníquense conmigo y hablamos. Hoy en Lanús, con este hermosísimo y distinguido Bayo Ruano. Miren el video hasta el final, así pueden apreciar todas las cualidades, que son muchas, de este hermoso caballo. Pablo Lapacet para losequinos.com. Aquí en Lanús, como siempre, mostrándoles caballos destacadísimos, vamos a mostrarles la mansedumbre de abajo de este hermoso Bayo Ruano. Un caballo mestizo con un chorro de cuarto de milla, 1,60 de alzada, muy pero muy manso. Muy manso, un caballo para toda la familia por un lado y un caballo destacado de trabajo, tipo de apadrinar, apadrinado muchas veces, o sea que cumple todas las funciones para ser un caballo manso para la familia y para ver quién necesita un caballo realmente con condiciones para andar, para moverse, que lo pueda aprovechar, acá lo tiene. Muy lindo físico, siempre dentro del estilo mestizo, bien cuidado el caballo, la cola bien larga, cuidada. Lo saltó en pelo sin ningún tipo de problema. Este es un caballo que viene del campo, pero que ya conoce la ciudad. Conoce la cuida. No de ahora, sino que conoce la cuida, la tapa, la ración, hace tiempo. Es un caballo destacado que se lo viene cuidando hace mucho tiempo. Hasta hace poco, en el campo. Ahora, en la ciudad. Muchas condiciones de mansedumbre, muchas condiciones para usarlo, para hacerlo rendir, para trabajo en el campo, para una fiesta, para desfilar, para apadrinar. Este caballo se usó hasta hace muy poco para apadrinar y puede continuar usándose porque está impecable, un caballo de 10 años, no tiene más años, en muy buen estado. El Bayo, hoy aquí en Lanús. Estamos ensillando este hermoso Bayo mestizo. Este ruano tiene 1,60 de alzada, 10 años de edad. Un muy, pero muy lindo caballo con toda la mansedumbre. Mientras Juan le pone el recado, aprovecho y les muestro manos y patas en detalle. Estoy con las manos. El caballo también es manso para pelar, para tusar, para desbasar. No está arrado en este preciso momento, se va a arrar ahora durante lo que queda esta semana. Impecable de patas. Impecable de manos. Acá les muestro un raspón, una pelada que tiene. No es más que superficial un raspón. Muy,
pero muy lindo, completo, manso y sano. Un caballo en el apogeo de su utilidad, 10 años de edad. Un caballo que cuidado y tiene por lo menos para 10 años mínimo de muy buena utilidad y uso. Y está en el punto máximo de la utilidad que uno le puede dar. Hermoso pelaje, bien cuidado, bien pelechado, ya estamos en invierno, a la entrada del invierno. El caballo está en muy buenas condiciones. Observen cómo lo hemos ensillado sin ningún tipo de contratiempo. Y aquí en el medio de la calle va a montar el vallo. Observen qué buena monta que tiene el caballo. Muy mansito para montarlo. Y ahí sale tranqueando. Sale tranqueando muy tranquilo. Yo soy reiterativo. Tiene una elegancia particular este caballo. Y ahora lo mueve. Muy buena cuida. Como siempre nos tiene acostumbrado esta cuida acá, esta familia en Lanús. Un caballo superior, con mansedumbre garantida, una elegancia espectacular. Los pasitos para atrás, en el medio del asfalto. Caballito elegante, que va armadito constantemente. Un caballo que conoce todas las tareas rurales. No hace mucho que viene del campo y ya está adaptado a la ciudad. Lindo físico para quien guste de un caballo distinguido, tipo mestizo. Acá hay algo muy, pero muy lindo. El vallito aquí en Lanús. Como siempre, desde acá les acercamos muy buenos caballos, de muy buena aceptación en todos lados. Caballos para quedar bien y distinguidos. Hoy este hermoso vallo de 1,60 de alzada, 10 años de edad. Soy Pablo Lapacet para losequinos.com. Lo sube a la vereda, sube y baja de los cordones, de las veredas. Miren cómo se pasea, miren cómo se pasea este caballo. Distinguido, manso, fácil de manejar. Esto es un caballo distinguido. Y ahora vamos para adentro. Esto se los muestro para que ustedes aprecien la mansedumbre del caballo entrando por una hoja de un portón. El ancho de una puerta normal. Y ahí vamos para adentro. Y ya de vuelta de probar el caballo en la calle, lo vamos a desensillar, le vamos a poner la tapa, la manta y se va para el box. Así ustedes verán integralmente la mansedumbre del caballo. Cómo está acostumbrado a la cuida. Eso es valor agregado. El caballo no necesita adaptación
a ningún tipo de sistema. Si va al campo va a estar feliz, y si viene a un box, a una pensión, al fondo de una casa bien cuidado, va a estar feliz y adaptado. Hay caballos que para adaptarlos a este tipo de cuida urbana pasan meses, y hay algunos que no se terminan de adaptar nunca. Este caballo ya sorteó todos esos temas. Ahí va con la manta. El caballo vive tapado últimamente, por eso su condición de pelo. Y está a box y con ración. Muy mansito el caballo. Y va para el box. Ya tiene la costumbre de entrar prácticamente solo y se va derecho al comedero. Esta es la adaptación que yo les cuento, de la cual les hablo. Un caballo que sabe cómo tiene que vivir.